Hola, hola amigos, hola, ¿qué tal? Otra semana más con todos vosotros desde aquí, desde FTV Valencia. Habéis podido comprobar que hoy no estamos en plató, ¿eh? Hoy no estamos en plató. Hemos salido de vacaciones, hemos salido el programa La Otra Cara del Éxito a la playa. Aquí estamos perfectamente con la brisa del mar y todas estas cosas. Vamos a tener como siempre nuestro programa, pero claro, un poquito diferente. Habéis visto que no tenemos nuestro plató habitual, habéis visto que tenemos otra decoración y aquí estamos contentos y felices. Estaremos todo el mes grabando por aquí en diferentes playas de la Comunidad Valenciana. Y después ya en octubre volveremos otra vez a nuestro plató, nuestro queridísimo plató. Pero ahora, amigos, pues nada, tenemos que decirte que tenemos hoy invitados, que estamos grabando los programas. Os recordamos que si los estáis viendo por la mañana o por la tarde o por la noche, pues que está todos los programas grabados desde aquí, desde la playa, y que poquito a poquito vamos a ir contando y diciendo muchas cosas y muchos proyectos. Bueno, como por ejemplo el que tenemos hoy. Vamos a empezar como siempre, ¿eh? Como siempre vamos a empezar con un videoclip. Y hoy vamos a empezar con un videoclip de un Maitita, por artista. favor. Sí, Maitita. Hola, perdón, buenas perdón. noches. No, perdón, buenos días. Buenos ¿Qué días, tal? dígame. Una preguntita. ¿Te gusta este plato más? Ay, no, no, bueno, el plato del estudio es que son muchos años y lo queremos Te va mucho, más, pero ¿no? aquí estamos perfectamente Pero bien, tú ¿qué te parece? tranquilito, hazlo bien a la primera todo, no nos hagas mucho de trabajar, porque Vale, mira lo que hay allí. vale. Agüita. Ay, Porque de sí. nadar, ¿cómo El vamos? ¿Bien? bien, sí, Sí, vale. buceo bastante Pues bien. nada. Estamos aquí en el chiringuito Pues yo, de encantadísimo, dos su playa. puntos. Encantadísimo, dos puntos. Continúe usted. Que Muchísimas nada, gracias. que te ha quedado muy bonito esto, ¿eh? Muchísimas Muy gracias, bonito. ¿eh? ¿Podemos seguir? Decorado todo, decorado. Sí, Gracias. adelante, Hasta ahora. adelante. Bueno, ¿qué os parece? Habéis visto que de cuando en cuando tendremos alguna intervención, así como la de José de Jota, que nos comenta, nos dice, y es interesante y es bonito siempre tenerlo. Pero vamos a empezar, como decíamos, con un videoclip, como siempre hacemos. En el programa siempre empezamos con un videoclip. En esta ocasión, de un joven valenciano que lo tuvimos ya entrevistándolo hace aproximadamente 2, 3 meses, no recuerdo exactamente cuándo. Él es Raúl Ogalla y que nos ha sorprendido con un videoclip. Es el primer videoclip que ha grabado. Y nos dijo, Salva, FTV y tu programa tenéis que tener la primicia de este videoclip. Así que, ¿qué os parece si empezamos ya con el videoclip de Raúl Ogalla? Pues adentro video. La vida tiene tu nombre, muerde las mil batallas, la fuerza de tu mirada, con el valor no se esconde, hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele, para que crezca bien fuerte. En el miedo que acompaña y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma un pasito más, que así se puede uno y otro más. Valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Luces del mundo iluminan tu vereda y cada herida la llena con el amor más profundo. Pero si la noche es larga y sientes que estás perdida, recuerda mi melodía, que te quiere y acompaña. Y sigues tan bonita más que ayer. No se despeina el alma
pasito más, que si se puede unos y otro más. Mujer valiente, lo que digas está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Pasito más. Mujer valiente, lo que digas está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy, contigo estoy, contigo estoy. Bueno, pues nada, hemos visto ya el videoclip de Raúl Ogalla, gracias, porque ha sido una primicia para FTV Valencia, para el programa La Otra Cara del Éxito. Y lo que sí que vamos a seguir es con nuestras secciones habituales. Bueno, habituales, porque hoy estrenamos nueva sección, Tendencias. Hoy estrenamos una sección que se llama Tendencias y vendrá aquí nuestra querida Noelia Durán para comentarnos y hablarnos de muchas cosas, de muchas tendencias, valga la redundancia. Pero ahora entramos ya de lleno con el espacio de Dafne Laura. Déjame que te cuente. Bueno, pues amigos, ya estamos dentro otra vez y con estas novedades que decíamos, novedades no, porque el espacio de Dafne Laura ya lleva tiempo con nosotros, pero con... Oye, pero... Sigue, por favor, ¿cómo que? Sigue. Bueno, oye, que es mi sección, sigue. En la sección de yo. No era poner... Mira, déjame que me relaje, por favor. Bueno, hola. Dafne Laura, relájate, pero sí. ¿Qué tenemos hoy? Sí. ¿De qué nos vas a contar hoy? Sí, ¿eh? ¿De qué te nos vas a contar hoy? Sí. Nena, ¿de qué nos vas a contar hoy? Verano, sí. Verano. Y poniendo cremita, ¿verdad? Que viene como la cremita. Oye, pues es muy importante el cuidarse la piel, ¿eh? ¿Qué te parece nuestro nuevo decorado? Chicos, la playa. A mí me encanta. Que ya no va bien, ya. A mí, yo por mí puedes seguir. No, ¿cuánto dura mi sección? Pues unos 10, 15. No. Venga, sí, por favor. Que tenemos que grabar, que tenemos que grabar. Ay, qué gozada. Que estamos aquí, claro. Lejos. Muchas gracias. A ti te gustará mucho el plató. Lo que viene siendo cerrado, pero a mí esto me encanta. Sí, estamos bien, estamos aquí con nuestra mesita. Ahora nos pediremos algo fresquito, aquí en el chiringuito, sí. ¿Qué te parece? Oye, el chiringuito es a playa, por favor, no os lo perdáis. Mirad qué mesa, podéis pedir aquí para picar lo que queráis, que no se vuela. Y además hay un joven que te atiende de maravilla, de categoría, ¿eh? Sí, señor, bueno, ahí pues lo tenemos dándolo todo. Bueno, pues, ¿de qué nos vas a contar hoy? ¿Qué tenemos hoy? Pues mira, como estoy de vacaciones, ¿sí? Hoy no hay cuentos. Nos dejamos de cuentos. Sí. ¿Y qué vamos a contar? Estoy muy contenta porque vas a empezar una nueva sección, además con una gran amiga que yo la he visto crecer. O sea, es que yo la conocí cuando era un huevo cigoto. Y ahora se ha hecho súper grande y es una gran profesional. Yo hoy comienza aquí junto a ti en FTV, en La Otra Cara del Éxito. Tenemos, he de tener aquí. Bueno, tenemos a Noelia Durán, que es la que me hace a mí todo. Me veis, cuando me veis guapa es culpa de ella. Cuando me veis menos guapa es culpa mía que me he dejado. Claro. Pero estoy muy contenta porque empiezas Tendencias. ¿Tendencias? Y nos va a enseñar a cuidarnos la piel a lo largo de las semanas de cómo ponernos guapas para venir a la playa, porque a la playa también se viene guapa. Ah, claro. O sea, no tiene nada que ver el sol de la playa. ¿Qué va? ¿No? Nos va a contar muchísimas cosas que luego más tarde ella te avanzará un poquito de lo que va a ser este verano, la otra cara del éxito, Estiu. Estiu, Porque Estiu así yo. Este viene en la playa, así en Estiu, claro que sí. Pues entonces
luego te contará. Y ahora, como no me has dejado hablar desde que me he sentado, te voy a contar de mi sección. Es que ella no habla nada, ella no habla nada. Así que cuando quieras puedes empezar tu sección. Es que la voy a hacer súper rápida. Entre la cremita, entre lo... Bueno. Que la voy a hacer súper rápida porque me voy a tomar el sol. Además, ya llevas preparadísima el bikini y todo. Mi bikini y todo. Bueno. Sí. Bueno, pues os voy a contar... Hoy Noelia nos va a hablar un poquito de cómo cuidar la piel en la playa. Bueno, pues yo os voy a contar un poquito de cómo cuidaros desde dentro. Ajá. Tú perfecto, me dirás por qué. Perfecto. Me dirás por qué. ¿Por qué, Laura? Muy bien, me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Por qué? Pues porque el verano también nos ofrece muchísimas cosas. Como y muchas posibilidades, claro. Pues muchísimas. Un gran extenso abanico de posibilidades. Muchísimas. Podemos hacer deporte en la playa. Ay, qué bien. ¿Verdad? Porque si os metéis en internet podéis ver las diferentes actividades que se llevan a cabo durante todo el verano, no solo de relajación y de estiramientos, rollo tai chi, ¿no? Sino también, pues oye, sus ejercicios de aquaeróbic en el agua o de aeróbic en la playa, en la arena. Nos ofrecen muchísimas... Por la playa también juegan mucho. Muchísimas formas de hacer deporte aquí en la playa. Ajá. Te vienes tú con tu esterilla, te haces unos estiramientos, unas series, ¿no? Pero ¿y qué hacemos luego en casa? Pues antes de venir a la playita nos preparamos... ¿Qué hacemos luego en casa? Me gusta que me hagas esa pregunta. Gracias. Pues en casa nos preparamos algo para traernos fresquito. ¡Ay, qué bien, qué bien! Claro, ya que venimos tenemos que disfrutar. Muchas gracias, ahora voy. Porque en el chiringuito Saplaya... Todo fresquito. Claro, no hace falta traer nada de casa. Aquí lo tenemos todo a mano fresquito. Claro que sí. Claro. Bueno, pues, ¿qué hacemos en casa? Nos preparamos una cremita fría. Ay. ¿Vale? Para que así nos la traemos en nuestra nevera. Ay, qué bien. Con nuestros hielitos. Terminamos de hacer nuestros ejercicios, un bañito y a tomar algo fresquito. Tenemos muchísimas cosas, muchísimas posibilidades para traernos a la playa. Como, por ejemplo, puede ser un gazpacho bien fresquito. Sabéis que no es el típico gazpacho andaluz solo. A estas horas, qué bien. Claro, pero disponemos de muchísimas clases de gazpacho, además del andaluz, del tradicional. Pues disponemos de un gazpacho de melón, un gazpacho de sandía, un gazpacho de cerezas, de fresa. Le podemos poner cualquier tipo de fruta al gazpacho. ¿Tanta variedad de gazpacho se puede hacer? Y más, todo lo que te apetezca, que sea fresquito, lo añades al gazpacho y os aseguro que es increíble. Además podemos hacer también una cremita de pepino. Muy bien. ¿Verdad? Muy apetecible, muy bien. Todo fresquito, ¿eh? Podemos también preparar una vichyssoise, esa cremita de puerro con patata, con cebolla, con nata, con leche, ahí todo bien trituradito y frío, y nos lo traemos aquí con nuestros hielitos. Tenemos muchísimas cosas, el ají blanco que se lleva ahora mucho, el salmorejo, muchísimo. Y luego podemos seguir con los líquidos, porque así nos ayudan a depurar un poquito. Y nos traemos también pues un batidito, algo fresquito. Ay, madre mía. ¿Verdad? Un batidito de frutas. Claro. Así claro, mezcladas. Claro. Un batidito, por ejemplo, de sandía con un poquito pues de algún licorcillo que nos guste. Puede ser sin alcohol, por supuesto, porque a la playa hay que nadar sin beber, porque luego nos paran allí en la boya. Y no, eso no puede ser. ¿Que bueno, están grabando en dron? Oye, ahí. ¿Sí? ¡Adiós! ¡Ay, en dron! Es verdad. Ale, hasta luego. Bueno, pues más cosas. Laura, cuéntanos, aparte de esas cositas, más cosas nos tienes que contar, ¿no? Porque pues a ver. Es que estás ya te veo, que te acaban de poner la crema. Y estás deseando ya terminar tu sección para marcharte a la playa. Ya tengo yo ahí un hueco ahí preparado. Un bañito. Pero bueno, eso será luego más tarde. ¿Eh? Vale. Pues mira, te puedo contar, ya nos hemos preparado para el veranito, ajá, ¿verdad? Ya estamos todas listas. Yo estoy muy contenta porque este año la operación bikini me ha salido de lujo. Me entran las chanclas sin ningún problema. Así que he triunfado. Las chanclas, menos mal. ¿Me vienen? Sí, porque yo estaba ahí que no me entran las chanclas, que no me entran las chanclas. Pues sí. Te han entrado. Perfecto. Perfectamente bien. Así que ahora me puedo permitir un verano chulo. Muy bien. ¿Vale? Perfecto. Ya nos hemos tomado nuestro gazpachito, nuestra cremita fría, nos hemos tomado nuestro batidito de zumo fresquito, hemos hecho nuestros ejercicios en la playa. ¿Ahora qué toca? ¿Qué a toca? Casa, una duchita y a disfrutar de las noches de verano. Señoras y señores, hemos comenzado ya nuestra temporada de bolos. Ya. ¡Ay! Es verdad, es claro, verdad. Y empiezas esta misma semana. Bueno, no, ya has empezado. Claro, ya llevamos bastante. Ya sí, porque estamos grabando y esto saldrá más adelante. Sí, entonces, porque claro, tenemos que decir, amigos, que sabéis que estos programas, estamos grabando todos los programas en la playa, ¿eh? O sea que ya iréis viendo cómo van saliendo y a lo mejor decimos un bolo y ha salido ya o después sale, ¿de acuerdo? Claro. Pero ahí están. Pero bueno, han pasado bolos, pero quedan muchos más por delante. Acabamos de empezar el verano, como aquel que dice. Claro, y podemos ir a apoyar a nuestros artistas valencianos y a los artistas que viven aquí en la nostra terreta, y les vamos a apoyar, ¿cómo?
Pues asistiendo a esos bolos de verano. Claro. Esos aplausos. A pasar las noches fresquitos y viendo a buenos artistas trabajar. Claro, y encima son estas actuaciones de, pues, en los pueblos, que son al aire libre, que encima muchas ni siquiera tienes que pagar una entradita, estás ahí pues bajo la luz de la luna con el fresquito. Qué bien. Y estás disfrutando un espectáculo de variedades que nunca deberían determinar los espectáculos de variedades. Eso que nos entre aquí, porque nunca, nunca, nunca tienen que dejar de apoyar a estos artistas. Y luego ya pues a casita tranquilos. Pues me parece estupendo. Pero no hay que tampoco dejarse de dormir la siesta, que la siesta es una cosa tradicional y hay que dormir un ratito la siesta. Es el deporte ibérico. Hay que dormir un poquito la siesta y después de la siesta ya a prepararse para la noche. De maravilla, me parece genial. ¿Te ha gustado todo? Me ha encantado todo. Vale, bueno, solo quiero que me permitas dar un beso muy fuerte, muy fuerte a la Casa del Artista de Valencia, el pasado día 25 de junio tuvimos la comida de la Casa del Artista de Verano que organizan cada año. Este año, con la nueva presidencia y la nueva junta directiva encabezada por Clara Esmeralda, sin dejar a un lado, por supuesto, el trabajo tan espectacular que durante años también ha realizado Jaco Lara. Bueno, pues este año la comida ha sido, vamos, multitudinaria, multitudinaria. Yo creo que habían cerca de 200 artistas. Nos lo pasamos genial, estábamos todos muy unidos y yo me acordé mucho de ti. ¿Ah, sí? Sí. Tú me dirás, uy, ¿por qué? Uy, ¿pero por qué? Ay, estamos conectados, me preguntas lo que pienso, de verdad me está dando hasta miedo. ¿Por qué te acordaste de mí? Me acordé de ti porque hace muy poquito entrevistaste a un artista que dijo que echaba mucho de menos, además creo que era el vicepresidente de la Casa del Artista. Pedro Sendra. Pedro Sendra. Que echabais mucho de menos ambos lo que viene siendo esa unidad, esa hermandad de los artistas, de que antes, antiguamente, se quedaba todos en un punto, iba el autobús, subíais todos en el mismo autobús, viajabais hacia el bolo todos juntos, hacíais el bolo. Era maravilloso. Y volvíais. Sí. Hoy eso se ha perdido bastante, desgraciadamente. Muchos llegan justito a la hora de empezar el bolo, terminan y se van. Hay muchos artistas con los que a lo mejor has trabajado 5 o 6 veces y no sabes nada de ellos. Claro. Bueno, pues esta comida me recordó mucho a esa esencia que se está perdiendo, que tanto tú me dices que has vivido y que te gustaba, y es la hermandad, la unión entre artistas. Allí nos juntamos artistas desde jovenzuelos que están empezando ahora con 14, 15 años, hasta los típicos artistas que por mucho que ya no suban a un escenario, jamás dejarán siguen de serlo. Ahí, y siguen siendo artistas. Así que desde aquí muchísimas gracias a la Casa del Artista, a todos los asistentes ese pasado 25 de junio y que por esta y por muchas más. Pues Dafne, Laura, muchísimas gracias. Por supuesto que te vamos a ver este verano en muchos de tus bolos, de tus galas, que ya has empezado y sigues trabajando afortunadamente y que te esperamos la próxima semana. Que ya he terminado. Vete preparándome el litro y medio de esto que te he pedido, que voy. Vale. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Te Salvador esperamos Asensi. La próxima semana. María Teresa, te quiero. Gracias a ti, cariño. Que ahí estoy. Vale. Tú sigue con lo tuyo, haz un programa de estos largos que yo ahí estoy. No tardes mucho. No, estamos, lo justo, lo desde justo. Desde aquí te estamos observando, ¿vale? Muchas gracias, Dafne, Laura. ¡Feliz verano! Bueno, amigos, pues nada, pueden aplaudir, tenemos aquí público y todo, pueden aplaudir. Los por públicos supuesto están que sí. Aquí chupando fartón. Muy bien, no estamos pueden, aquí, muy bien, muy bien. Bueno, pues nada, ya hemos acabado con la sección de Dafne Laura, pero volvemos enseguida porque vamos a estrenar, como bien ha dicho ella, otra sección nueva que empieza precisamente hoy, aquí en la playa, en Port Saplaya. Pues la tenemos empezada aquí hoy. Así que, amigos, volvemos enseguida con Noelia Durán y con esta sección de tendencias. Bueno, amigos, pues aquí estamos otra vez. ¿Ves que pronto hemos vuelto? Y seguimos grabando, ¿eh? Sabéis que seguimos grabando esta temporada. Estamos en el estiu, así en el estiu, y estemos así en la playa, rodando, que ve. Estamos grabando todos los programas. Ya sabéis que si los podéis ver, si lo veis por la noche, lo veis por el día, pues saldrá a la playa, ¿de acuerdo? Bueno, pues seguimos en el programa La Otra Cara del Éxito. Y estrenando hoy nueva sección. Nueva sección porque sabéis que lo hemos comentado durante el programa de que estaremos aquí, estamos hoy con esta sección de tendencias. Y qué mejor que hablarnos de esas tendencias, de lo que se va a llevar, de lo que se lleva, de lo que se llevará, que hablar con Noelia Durán. Buenas tardes.
Noelia, bienvenida al programa. Buenos días, Salvador. ¿Cómo estás? Perfectamente. Estamos encantadísima de estar aquí contigo. Ay, qué bien que y con estamos. Laura. Qué bien estamos aquí en la playa, ¿verdad? Claro aquí estamos que sí. Fenomenal. Oye, pues nada, tenemos esas tendencias. ¿Y hoy de qué nos vas a hablar, Noelia? Pues os voy a hablar un poquito sobre el tema de cómo cuidarnos la piel y el cabello ahora con el sol, que está pegando el sol este. Que es no muy veas. Importante. Menos mal que aquí en el Chiringuito, su playa, estamos de categoría. Está fenomenal el Chiringuito. Oye, y entonces que hay que cuidarse la piel, ¿verdad? Porque... Hay que cuidarse la piel, es muy importante cuidarse la piel. Porque a veces decimos que hay que... Pero eso es importante también saber con qué factor te toca para que te pongas morenito o que no te ataque la piel. ¿Tiene algo que ver los factores que es importante? Los factores son importantes. Yo siempre recomiendo un factor alto ya que el sol de 10 de la mañana a 4 de la tarde está pegando muy fuerte durante este verano y es recomendable usar un factor alto. Yo, por ejemplo, uso un 50, ese es bueno, ¿no? Para mí. Es fenomenal. Eso es fenomenal para mí. Es fenomenal. Bueno, pues cuéntanos cómo podemos cuidárnoslo, cómo podemos ponerlo. Pues mira, para la piel yo recomiendo utilizar un buen factor de protección, por lo menos 50. Si es para la cara y el escote, es súper importante, porque siempre nos salen manchas, nos envejecen. Necesitamos una alta protección en esas zonas, en las manos, para que no nos hagan manchas en las manos, es muy importante. Utilizar también un protector solar. Luego, después del protector, ¿vale? Cuando llegamos a casa, te pegas una duchita, utilizamos un after sun, que es muy bueno y lo que va a hacer es que dura más el bronceado. Que la gente está muy equivocada, dice, no me voy a poner un protector, o sea, un factor después del sol. Y es muy importante ponerlo para que nos dure más el bronceado y se regenere la piel. ¿Ves? Porque creemos que con ponerte el bronceado ya es suficiente. No, y no, hay también. Que luego proteger a ese mismo protector, ¿no? Claro. Porque ¿y si tú no... te proteges el pelo mientras estás en la playa? Nada en absoluto. Pues el pelo también es muy importante utilizar un protector para el pelo. Pues nada, es que nunca lo he hecho, ¿eh? Pues nunca. Hay que utilizar un protector para el pelo, ¿vale? Un protector solar, venden en un montón de sitios. Lo único que en la tele no hacen tanto hincapié en el protector para el pelo, pero es muy importante. Y mira, voy a tomar el sol un momento. Mira, ya se nos va nuestra amiga. Amiga. Bueno, te esperamos enseguida. ¡No te olvides de la protección! Y para el pelo también, que es muy importante. Bueno, pues has visto cómo estamos, habéis visto, estamos aquí grabando los programas, estamos ahora aquí en directo en la playa, pero luego no lo veréis en directo, o sea que ya lo sabéis. Si estáis por la mañana, pues buenos días a todos. Si estáis por la tarde, buenas tardes a todos. Y si estáis viéndolo por la noche, pues buenas noches a todos. Así que todos contentos y felices. Me decías que es muy importante también para tratar el cabello. El cabello hay que cuidarlo durante el sol porque es de lo que más se estropea es el cabello. La piel, de normal tenemos concienciamiento de que hay que cuidar la piel, pero el cabello la gente no está concienciada. Nada. Y la verdad es que necesita muchos cuidados. Hay que protegerlo también cuando estás, por ejemplo, en tu casa bañándote en una piscinita siempre, o algo. Siempre que estés expuesto al sol, mientras estés dando un paseo, siempre. Claro, es importante siempre estar protegido, sobre todo de eso, porque es que el sol ataca muchísimo. El sol está pegando muy fuerte últimamente y la verdad es que necesitamos esos cuidados. Bueno, ¿y qué aconsejas a esas personas cuando llegan a la playa nada más por la mañana, se plantan la toalla, se ponen ahí a tomar el sol por arriba, por abajo, luego salen como si fueran cangrejitos, y luego qué dolor cuando están tan coloraditos? ¿Qué les dirías tú a esas personas? Que no se pongan tanto rato al sol. ¿Verdad? Seguro que no se pondrían cangrejitos, ¿no? Porque no es bueno, eso no es bueno. A la larga envejece la piel y no es bueno. Pero bueno, a la gente que le gusta tener el colorcito del bronceado, yo le recomiendo siempre utilizar el After Sun, que le va a ir muy bien. Y luego hay un truquito casero, que el vinagre calma. ¿Tú sabías que el vinagre calma la piel? Sí, eso sí estaba algo de enteradito, porque yo me he quemado muchas veces y mi señora sí me ha dicho, vale, un poquito de vinagre, pero sí... Pues el vinagre calma la piel. Ah, pues muy pero bien, ¿no? El After Sun lo que va a hacer es que nos va a mantener el tono bonito del verano. En la piel. Qué maravilla, cuántas cosas saber de estas cosas, ¿eh? Lo intento, bueno, me dedico a ello. ¿Algunos consejitos más que puedas decir para estos amigos que están en la playa? Mira, os voy a recomendar una cosa, poneros protección solar en los pies. ¿En los pies? Sí. ¿Cuánta gente se quema la planta de los pies? Sin darse cuenta que luego no puede ni andar, ¡ay, ay, ay! No, precisamente eso, yo ves eso, no, la planta de los pies no me queman. Pues mira, la planta de los pies es lo que sujeta el cuerpo, entonces es bueno siempre tenerla hidratada. Y luego, mientras estemos en el sol, tú estás tumbado y estás cara al sol. Te está pegando en la planta de los pies. Y mucha gente se olvida de la planta de los pies. Y la planta de los pies, como tú dices, es muy importante. Es muy importante. Porque yo creo que a través de la planta del pie se va viendo todo el cuerpo, ¿no? Va toda la hasta todo, la cabeza todo, y llega todo. Todo. Los pies es la parte fundamental del cuerpo, porque aguantan todo el peso del cuerpo. Y hay que poner también protector.
Un protector, y después del protector, yo por las noches recomiendo siempre poner una crema para los pies. Bueno. Tengo una duda. Pregunta. Ay, madre mía. En las orejas, súper importante. Es que y la gente que le falta un poquito de pelo, también. Vale. Es muy importante ponerse en el cuero cabelludo. Me viene mucha gente al salón con problemas en el cuero cabelludo por culpa del sol. Bueno, hasta luego, hasta luego. Adiós. Si os apetece. Nada, que yo. A ver, no es mi caso, ¿no? Porque yo por el. Nada, lo de las orejas lo habéis comentado, ¿no? Sí, las orejas. Y que le falte un poquito de pelo por atrás, eso también es importante. Es muy importante. Porque cuando te quitas el sombrero y eso. No es mi caso, ¿eh? No, Salvador tiene mucho yo pelo. Yo tengo todavía mucho. Lo tengo muy delicado, muy finito. Mala persona, ¿eh? Ay, es que, desde luego. Bueno, el que quiera hacer alguna pregunta, podéis venir a hacer alguna pregunta, no os preocupéis. ¿Alguna pregunta? Eso. ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, oye, atiéndeme una cosa. Hablando del pelo, ¿cómo estás hablando del pelo? Tengo el pelo muy finito. Afortunadamente no se me cae porque lo tengo muy finito. Pero, ¿qué podría hacer yo para tenerlo un poquito? Porque a veces me lo quiero poner así un poquito punky, como se lleva ahora. Pero nada, en cuanto lo hago así, ¡pum! Se me cae todo. ¿Qué puedo hacer para que el pelo no sea tan delicado, tan fino? A ver, el pelo fino va con el cuerpo y eso va con la persona. Pero sí que te puedes poner algunos productos de acabado para dar esa forma. En el próximo programa, si quieres, yo te hago aquí un peinado fenomenal. ¡Uy, perfecto! ¡Ay, qué bien! Eso está hecho. Queda dicho ya. ¿Eh? En el próximo programa hacemos un peinadito así para cambiar un poquito de look. Bueno, pues Noelia, si quieres comentar algo, dar algunos consejos, decir alguna cosa. Pues nada, que os protejáis mucho del sol y que tener mucho cuidado porque el sol está pegando muy fuerte y os puede quemar, ¿vale? Y ninguna otra cosa. En el próximo programa os voy a hablar sobre las uñas. Ah, muy interesante también, ¿eh? Te están haciendo señas por ahí de que, ¡ay, las uñas! Las uñas. Noelia Durán, pues muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti, Salvador. ¿Y tú dónde tienes tu salón de belleza? En Vétera. En Vétera. Ay, qué bonito. Vétera City. Noelia, pues te esperamos el próximo programa, la próxima semana. Muchas gracias, gracias por estar con vosotros. Gracias a ti, guapa. Venga. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Bueno, pues amigos, ya Noelia nos ha dado unos buenos consejos ahora para el verano. En la próxima semana nos contará muchas más cosas y sobre todo hablará de las uñas, muy importante. A ver qué hacemos con las uñas, que no las comemos y todo, y eso no puede ser, ¿eh? Eso no puede ser. Te puedes alimentar de las uñas también al mismo tiempo, ¿no? Pero que se alimenta de las uñas. Lo hablaremos luego la próxima semana, ¿de acuerdo? Muy bien. Bueno, amigos, pues nada, sido nuestras tendencias de hoy aquí en la playa. Estamos en Port Sa Playa y en el Chiringuito Sa Playa, que desde luego nos están tratando de maravilla, nos están tratando, que es un placer estar aquí de verdad con todos vosotros. Bueno, pues nada, nos vamos unos segunditos, pero volvemos enseguida ya con nuestra invitada de hoy, que ¿sabéis quién es hoy nuestra invitada? Una mujer guapísima, simpatiquísima, que canta de maravilla. Ella es Ina Martí y estará con nosotros para presentarnos su primer trabajo discográfico. Ella nos contará muchas cosas. Volvemos enseguida. Bueno, amigos, pues ya estamos aquí de nuevo y estamos ya con nuestra invitada de hoy, que para mí es un placer tenerla porque ya la tuvimos en radio presentando su CD. Y hoy la tenemos aquí en televisión para comentarnos cómo va funcionando el CD, cómo va el videoclip, que el videoclip ya lo hemos puesto algunas veces, pero lo vamos a poner otra vez, por supuesto que sí. Y tenemos entre nosotros aquí nada más ni nada menos hoy, en esta mañanita de playa, qué bien, estamos aquí en la playa tomando el airecito, tomando el sol, y tenemos a Ina Martí. Ina, buenos días. Hola, Salva, buenos días. ¿Cómo estás? Pues yo estoy estupendamente y además qué agradable estar aquí en la playa, ¿verdad? Tomando el sol, viendo el mar. Ay, estoy encantadísima. Esto es una maravilla aquí en el Chiringuito, qué bien se está. Sí, y de volver a hablar. Volver a hablar del disco. Contigo y volver a verte, claro. Porque, oye, desde luego, como hemos comentado, ya te hice la primera entrevista en radio cuando presentaste el CD, que se llama Aishi. Aishi. Y que lo hiciste hace muy poquito la presentación en el Teatro Bernat i Baldoví de Sueca. Correcto, hace muy poquito. Un mes. Fíjate, aproximadamente un mes. Sí. Ay, qué maravilla, qué bonito. Luego hablaremos de cómo fue todo esto, pero si te parece bien, vamos a empezar como siempre hacemos, contándonos un poquito tu historia, un poquito, y viendo ese primer videoclip que has sacado del disco de Aishi. ¿Te parece bien? Sí, bueno, claro, pues cuéntanos que un poquito tu trayectoria, Ina, porque tú, ¿de dónde eres y a dónde piensas ir? Bueno, ¿a dónde pienso ir? Nunca se sabe. Bueno, yo, como ya comenté en la primera entrevista que me hiciste,
Yo canto de toda la vida, pero en estos últimos años he estado acompañando a Paco Muñoz, en muchas de sus actuaciones. Y bueno, ha sido un poco como me he ido introduciendo en este mundo de la poesía en valenciano, sobre todo porque yo, aunque soy castellano parlante, pero canto en valenciano. Y ha sido pues un poco el inicio de mi carrera más profesional, como si dijéramos, a raíz de participar en muchas de las actuaciones con Paco Muñoz, participar en la última gira de su disco, que terminamos hace muy poquito, y bueno, y empezar, ha ido todo, la verdad, un poco rodado, sin darnos cuenta. Qué bien. Y bueno, el inicio del disco, ahora pues empezar con las presentaciones, que esperemos que esto siga para adelante. Y llegar, pues no lo sé dónde llegaré. Oye, Ina Martín, ¿cómo se te ocurrió? Porque es que claro, tú en el disco llevas tanto canciones en valenciano, mayoría en valenciano, sí, pero también llevas en castellano. Sí. ¿De quién fue la idea de mezclar los dos temas, el idioma valenciano con el castellano? Bueno, vino un poco lo que es, tú lo has dicho, la mayoría de los temas son en valenciano, porque bueno, pensamos en hacerlo todo en valenciano, ya que es lo que yo ahora interpreto y lo que me gusta hacer. Pero las de poner en castellano fue un poco también, vino dado por las poesías un poco que nos gustaban. Ajá. Y bueno, esas en castellano también nos atraía a musicarlas, y por eso fue lo de poner también algún poeta en lengua castellana. Qué bonito. Al igual que en valenciano. Sí. Bueno, pues ya más o menos hemos conocido un poquito tuyo, tus comienzos con Paco Ibáñez, y etcétera, etcétera. Sí. Pero ahora, si te parece, vamos a ver precisamente ese videoclip que has sacado del álbum Aishí, y volvemos a preguntarte cositas, ¿vale? ¿Te parece bien? Bien, claro que sí, vamos pues nada, a verlo. Vemos el videoclip, el primer videoclip que ha sacado Ina Martí de ese Aishí. Yes,
Bueno, pues perfecto. Hemos visto un videoclip maravilloso. ¿Dónde está rodado este videoclip, Ina? Bueno, está rodado en un estudio. ¿En un estudio? Sí, se hizo... ¿Cómo salen tantas plantas y tantas sí, flores? Sí, bueno, lo que es mi parte, sí. Rodada en un estudio. Y lo demás ya son tomas que han hecho. Y luego ya son tomas que hizo el realizador, lo hizo ya fuera de un estudio. Estudio. Sí. Uh-huh. Oye, ¿y cómo va funcionando el CD? Bueno, a ver, hay que ser realistas que los CDs ya no los compran sí. porque está desapareciendo, la verdad, ese mercado, por desgracia. Va despacito, pero bueno, en los conciertos y siempre hay gente pues que le apetece tener físicamente claro, sí, tener el CD en la mano sí. y ver las letras y bueno, pero está claro que la venta de los discos ya ha caído en picado. Pero ya hace tiempo que han ido cayendo, no ya sé por tiempo, qué, pero sí. claro, porque tener un CD siempre es muy, muy bonito y tenerlo, no es bonito pues eso, tenerlo que te lo bajas de las redes sociales, te lo bajas de todos los sitios, pero no es lo mismo tener no el trabajo mismo. Discográfico para tenerlo y lo claro, tienes en persona. Tenerlo en la mano y bueno, y palparlo y leer lo que tiene dentro y ver las fotografías, eso siempre es más... No es tan frío como lo otro, claro. Ina Martí, ¿y tú como compositora qué tal? ¿Tienes algún tema tuyo propio? Bueno, todavía o de momento no. Todavía no. Eso ya son palabras mayores. Eso ya lo dejo a los profesionales. No. A cada ver, uno. No descarto, bueno, pues que alguna pueda hacer alguna cosita, pero yo tampoco tengo grandes nociones de música. Uh-huh. Pero bueno, sí que puedes a lo mejor enfocar una idea y luego ya los profesionales ya llevarlas a cabo y desarrollarlas, pero de momento eso de momento, me pilla... Prefieres que escriban para ti. Sí, claro. Lo hacen muy bien. Atiéndeme que... Vamos a hablar un poquito de tu presentación, ¿no? Que como hemos sí, dicho, claro. lo hiciste en Sueca. En el en Teatro Sueca, Bernat i Baldoví. Correcto. Ahí estuviste arropada. Y una cosa que te he comentado antes fuera de cámara, que me parece estupendo, que vas arropada por una banda de músicos, o sea, no, una bandita de músicos. Sí. No vas con la música enlatada y tú no, pones la voz, no. sino que vas acompañada en directo por músicos. En directo con seis musicazos. Seis musicazos. Y bueno, eso ya es el 90% del éxito. Aunque no cantes ya demasiado bien. Ellos te arropan, pero, ¿no? Te arropan con su música. Pero ya es una garantía llevar a estos seis músicos que llevo. Claro que sí. Qué maravilla, ¿no? Sí, es una maravilla. Oye, ¿y qué ahora actualmente qué es lo que estás haciendo, Ina? Bueno, ahora actualmente lo que estamos es preparando más temas, porque a esto hay que ir... Hay que ir moviéndolo. Ya estás preparando algo. Entonces, para los próximos directos y próximas actuaciones, pues ya estamos preparando algún tema nuevo. Y aparte de eso, pues intentando ya pues buscar más actuaciones, claro, y que salgan más actuaciones. Bien. Porque sí. tenemos que decir que aquí está, tenemos aquí su CD. Tenemos el CD de Ina Martí, precisamente se llama Aishi, lo tenemos aquí para Ina Martí. Bueno, pues como decíamos, tenemos aquí el CD y la presentación fue hace muy poquito. Ya estás preparando tú como las fallas, que claro. acaban de quemar una y ya están haciendo la otra. Claro. Oye, te agradecemos muchísimo porque esto es una primicia para FTV y para el programa Otra Cara del Éxito. Gracias a vosotros, Salvador, siempre. Oye, ¿ya tienes algunos temas de lo que será tu próximo trabajo? Bueno, ya tenemos tres temas nuevos. Tres temas nuevos. Atención, tres temas nuevos. Quedan, bueno, terminar de montarlos y de hacer los arreglos para cada instrumento. Pero ya tenemos tres temas nuevos. Y bueno, tenemos también otro proyecto que a ver si se lleva a cabo, que es cantar poesías de mujeres. ¿Poesías de mujeres? Poesías de mujeres, sí. Sí. Hay mucha poesía de mujer, pero no es tan conocida o
o bueno, o no es tan divulgada como la de los hombres. Y estamos pues a ver si eso podemos llevarlo a cabo. Y yo creo que es muy interesante. Bueno, ¿qué te iba a decir yo? En este próximo disco también vas a, incluir temas en valenciano o en castellano, sí, sí. ¿Va a ser también más o menos mezcladito? Sí, de momento estamos haciendo un poquito nuevos temas, pero tampoco estamos pensando en ya en otro disco, porque eso es mucho trabajo. Es que cuesta mucho trabajo, sí que sí. Eso es mucho trabajo y tiempo y todo. De momento nos centraremos en seguir con Aishi, continuar con la gira de Aishi y bueno, ya veremos. Bueno, Ima, estamos ya un ratito hablando y hemos visto tu primer videoclip sacado de este disco, pero ¿qué te parece si la vemos una de tus actuaciones que hiciste hace un mes, más o menos, en el Teatro Baldoví de Sueca? Claro, ¿te parece bien? Me parece estupendo. ¿Qué canción te parece que pongamos para ver ahora? Pues vamos a ver Una Gracia Novenzana, si te parece. Una Gracia, ¿vale? Novenzana. Es una actuación que Ina Martí hace en directo en su presentación. ¿De acuerdo? Aquí lo tenemos. Lo vemos y volvemos enseguida. Recordé una gracia matinera, una brisa a las cortines, la agua viva de la pica, la agua fresca pel teu cos viu como un arbre ple de fulles, dins la pluja, dins el vent. Ten anapes al mercat i jo et mirava amb la cistella i el teu cos, una gràcia novenzana, i se'n feia el món novell, i se'n feia el món tendral. No enumere, no enumere els teus vents. Arribava de la mar una brisa salitrosa, les muntanyes desamunt, tota l'horta d'alboraia. M'agradava contemplar-te i tornaves i deixaves en la taula de la cuina les lletugues i les cebes, les tomaques, les taronges, un indòmit bodegó. Jo escoltava l'aigua brusca de la pica sobre els plats, sobre els pitxers, i escrivia el teu nom per les parets, i dansaven els filferros, els llençols, els davantals, i també un sostenidor, tot alegre de la brisa. Arribava de la mar una brisa salitrosa, gracias. Bueno, pues amigos, habéis visto una de las actuaciones que hizo en la presentación del disco del pasado mes, de su disco Aishi. Y Aishi es como la volvemos nosotros, así, vosotros. Ina Martí, oye, estupendo, ¿verdad? Y además, como decíamos, que acompañadita con esos músicos que siempre hace...
¿Te encuentras más a gusto con la banda detrás de los músicos o te encuentras más a gusto cuando tú vas y cantas con la música, así con la maqueta, digamos? Con los músicos. Sí, claro. Es otra sensación, claro, la sensación del directo y de escuchar y es más humano, ¿no? Claro. Y más cálido. Más arropada, ¿no? Porque además... Claro. Así entras tú cuando quieres, cuando te da la gana. Bueno, tampoco es eso. Pero tampoco es eso. Pero bueno, si en algún momento se va un poquito, ellos saben coger. Claro, ellos es muy cómodo, van detrás, muy bonito. Sí. La música en directo pues siempre tiene ese calor. Bueno, pues Ina Martí, cuéntanos, por ejemplo, qué proyectos tienes, aparte de lo que nos has contado. ¿Cuáles son tus proyectos ahora? ¿Tienes previsto actuaciones de verano? ¿Tienes previsto algún concierto? Por cierto, ¿cómo te gusta más cantar? ¿En concierto, por ejemplo, decir, gran concierto de Ina Martín en directo? ¿O ir con un espectáculo que vayan varios artistas? Bueno, la verdad es que las dos cosas son bonitas. Porque al ir también con otros artistas, siempre se comparte esa pasión que tenemos todos por la música, esa energía, es muy bonito sentirlo. Claro. Y cuando actúas sola, pues bueno, estás también un poco como ahí tú sola ante el peligro y dices, el peso lo tengo que llevar yo todo de la actuación. Las dos cosas... A quien nos gusta la música, ¿verdad? Y a los que nos dedicamos a esto, las dos cosas te gustan y te llenan. Claro, ¿a dónde te gustaría, es de lo que se trata. ¿A dónde te gustaría, por ejemplo, que te dijesen, bueno, puedes elegir para hacer un concierto? ¿Qué lugar elegirías? Bueno, qué pregunta. Ay, pues no creas, que yo la hago siempre y me contestan muy diversos puntos de España y del extranjero, ¿eh? Cada uno... Bueno, yo, aparte de que en España me gustaría actuar en muchísimos sitios, me gustaría ir a, por ejemplo, a un gran estadio de estos de Nueva York, por ejemplo, por decir algo, ¿no? En Estados Unidos, lo digo porque, bueno, la masificación de gente que hay allí, pero sobre todo lo haría por decir, mira, muestro aquí la música de mi país, ¿no? De mi tierra. De tu tierra. En valenciano. Sí. Muy bien, ya muy que bien, vosotros muy bien. Venís aquí y siempre hacen festivales que va tantísima gente y todos en claro, inglés. Claro, y nada, se nada. Llena, y, tú pues, en oye, valenciano. Yo muy en bien, valenciano y mostrar la música de mi tierra allí. Qué bonito. Ante tanta gente. Eso me gustaría. Qué maravilla, claro, ¿no? Que sí. Y has dicho Nueva York. Por decir algo. Por cualquier cosa. Por decir algo, sí. Madison Square, ese tipo de cosas. Solo, así. Solo en el Madison Square Garden, solamente ahí. Pues solamente, bien, no solamente. Sé. Irías, por supuesto, acompañada de por tus pedir, músicos. Por pedir, hombre, por supuesto, por supuesto. Músicos. Con mis seis músicos, claro que sí. ¿Has logrado en algún momento, has hecho algún viajecito más allá del charco, o sea, ir a la otra parte del charco? Actuando, ¿no has ido? No. De momento nada. Pero ya si, veremos, ya si veremos. Si te sale una buena oferta, ¿estarías dispuesta bueno, claro, a saltar el claro, charco y si ahí... me sale una buena oferta, claro que sí. Y sobre todo lo que te digo, para mostrar nuestra música y lo que hacemos en nuestra tierra, que se le debe dar muchísima más divulgación y muchísima más importancia de la que se le da, porque la sí. gente en Valencia hace cosas grandes y preciosas. Y que muchas veces no se dan a conocer porque no tienen salida, quizá, o cualquier... Sí, sí. Porque, ¿tú no crees que te hubiese sido mucho más fácil, a lo mejor, lanzar tu primer disco con canciones versionadas, con lo que hace todo el mundo, ¿no? Para conseguir canciones muy conocidas, uy, en la versión de Ina. Y en castellano todas, para que tú hubiese tenido más salida. Pero a bueno, ti eso más o menos te da igual. Me da un poco igual. Defender lo tuyo. Sí. Sí, defender lo mío y hacer lo que me gusta, porque realmente me gusta, lo que hago me gusta. No sé si tendrá más o menos salida, eso no lo sé, pero me gusta. Pero por lo menos te encuentras a gusto de lo que estás haciendo y lo que estás cantando. Efectivamente, y creo que hay que tener también unos principios y defender pues tus principios, y mis principios son esos, pues
defender nuestra lengua y lo que se hace en nuestra tierra. Qué bonito. Claro que sí. Me encanta. Ina Martí, no os perdáis ese nombre, ¿eh? Ina Martí, cuando la veáis anunciada hay que ir a ver, o bien en concierto, o bien en compañía, porque yo no pude, me fue imposible acudir a tu presentación, pero me daba sí. mucha ilusión. A la próxima seguro que estamos ahí. Ya convenceré a mi hija para que me coja el coche y me lleve donde esté por aquí. Muy o algún bien. Concierto que tenga cerquita. Claro, yo te aviso. Tú me avisas, yo os aviso. Claro que sí. Bueno, nos hemos ido a otro de esto. Te estaba comentando qué proyectos, aparte de lo que estás comentando de escribir. Bueno, proyectos ahora mismo es seguir trabajando, ir buscando material, porque hay que buscar poesías o letras que sean fáciles de musicar o que tengan sonoridad. Eso es un trabajo que hay que hacer y que también cuesta mucho. Y que luego tengan sonoridad y que se puedan musicar es complicado. Entonces eso es un trabajo que le tienes que dedicar tiempo. Y básicamente pues preparar ese tipo de material para ir haciendo cosas nuevas y mejorando cada vez más pues los directos y mostrar, intentar mostrar pues lo que hacemos, claro que sí. Es difícil, pero bueno, poco a poco, todo llega. Difícil, pero importante, intentarlo por lo menos. Por supuesto. Oye, claro, y a la hora sí. de elegir, porque tú sabes que los artistas siempre que vamos a hacer alguna canción o a cantar en algún sitio o cualquier cosa de esa, tenemos a alguien que nos asesora y nos dice, pues mira, podías cantar esta, porque hay veces que hay canciones que nos van muy bien, pero no a nuestra forma de cantar. Sí. Entonces, ¿tienes alguien que te aconseja o eres tú la que dices, no, yo voy a hacer esto porque me gusta? Una parte muy importante en mi carrera es Henry Murillo, que es el productor y el compositor de todos los temas, del disco. Y él, bueno, lleva toda la vida en el mundo de la música y, claro, él siempre pues me aconseja cómo lo podemos hacer, qué temas poner, qué versionar y yo pues por supuesto le hago mucho caso, claro. Eres una buena alumna. Mucho caso. Eres una buena alumna. Sí, soy una buena alumna, sí. Bueno, pues Ina Martí, me parece genial haber estado contigo aquí en la playa esta mañana, tan maravillosa. Agradecerte por supuesto que hayas venido aquí al programa La Otra Cara del Éxito. Gracias a vosotros. Y desearte de todo corazón lo mejor del mundo, porque como artista y como persona te lo mereces, de muchas verdad. Gracias. Bueno, Salva. Pues nada, si quieres decir algo para los telespectadores de FTV. Bueno, pues que espero que disfrutéis este verano con todos los programas, super programas que están preparando en todas las playas de Valencia, casi todas, ¿verdad? Playas, claro. Claro que sí. Que disfrutéis y bueno, muchas gracias a la televisión, muchas gracias a Salvador por invitarme y a disfrutar del verano. Claro que sí. Ina, muchísimas gracias. Oye, y nos despedimos con otra actuación tuya de la presentación del disco perfecto. De Bernatí Baldoví. Perfecto. Y hemos visto antes lo de Novensans. Novensana. Una gracia novensana. Una gracia novensana. Es que es graciosa. Una gracia sí, novensana. Sí. Y ahora, ¿con qué canción vamos a... ¿con qué actuación? A despedirnos, pues mira, nos vamos a despedir con una versión dentro del espectáculo. Aparte de presentar los temas del disco, hacemos alguna que otra versión muy mediterránea, claro, ¿vale? Claro, para no salirnos del estilo. Y una de las canciones que versionamos es Luna Caprese. Luna Caprese. Luna Caprese, que es una canción napolitana. Te decime, suena muy antigua, muy antigua. Y que nosotros pues hacemos la versión que vais a ver ahora. Pues nada. Espero que os guste. Gracias de nuevo y gracias nos veremos muy pronto. Nos veremos muy pronto. Gracias, Ina Martí. Adiós. Ina Martí. Bueno, pues nada, amigos, vamos a ver La Luna Caprese con Ina Martí, de la actuación que hizo hace aproximadamente un mes de la presentación del disco en el Teatro Bernatí Baldoví de Sueca. Pero ahora no os vayáis, porque volvemos enseguida ya a despedir el programa aquí en nuestra playita, tomando el sol y el airecito. Volvemos enseguida.
Sóc un perut estel primassaire. Tota droga de luz a mis mares. La paz de argento sota y por luna. El misterio en ta esta noche chiara. No te se lei yo esta canción. Canta, vuole se aquí, ma faturato. Tu, la luna, tu, luna caprese, cae fais una l'amore, innamorate. Adorma, nena mia, estar checada e falla innamorar pena bugia. Tu una luna, tu luna bugiarda, fame passasti pene e gelosia. Gracias. Bueno, amigos, pues ha sido de verdad una mañana maravillosa aquí en la playa. Hemos tenido a nuestros invitados y de verdad ahora tenemos ya que despedir el programa porque tenemos que finalizar, por supuesto que sí. Os recuerdo que todo este mes estamos grabando en diferentes puntos, en diferentes playas de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Te lo digo porque si nos estás viendo por la noche, a lo mejor escuchas buenos días, pues es que estamos por la mañana, naturalmente. Estos programas son grabaditos para que tú luego los puedas disfrutar desde casa. Amigos, que como siempre ha sido un placer tremendo estar en una semana más con todos vosotros. El programa lo emitiremos como siempre los miércoles por la noche, recuerda, de 22 a 23 horas en FTV, tu televisión. Recuerda que somos siempre una fiesta. Agradecer como siempre a nuestra productora Universe Fallers, que está con nosotros cada semana. Gracias a ellos estamos nosotros aquí. Agradecer a nuestros invitados, agradecer a todos vosotros que por las redes sociales nos mandáis muchos mensajes. Y yo me encanta, vienen muchos, muy graciosos. Algún día comentaré alguno, lo que pasa es que claro, todos no los puedo comentar, pero alguna vez comentaré algunos que me han ido llegando de diferentes puntos de aquí de Valencia y son muy graciosos, de verdad, me hacéis preguntas muy graciosas. Le mandamos un saludo muy fuerte a una señora que se llama Carmen del Pasaje, que es que ella todas las semanas me manda un mensaje y me dice ¿Cómo nos ve? ¿A dónde nos ve? Si llevaba sombrero, si no llevaba sombrero, en fin. Es una señora que me encanta, de verdad. Y como ella, todos los demás. Ya comentaré algunas cosas. Bueno, amigos, nada.
que hasta aquí llego en los programas de Vida Horta Cara del Éxito. Gracias, besitos para todos, para todas, que seáis muy felices, pero no me falléis la próxima semana aquí en el programa La Otra Cara del Éxito.